la reforma del Código Civil y Comercial para nosotros fue un tema muy importante, los estudiantes de abogacía y el impacto en todo lo que es el estudio y luego la profesión fue muy importante y bueno, lo atacamos de diferentes sectores. Hemos editado un Código Civil y Comercial a 100 pesos, un dinero accesible para todos los estudiantes, una edición propia, donde el profesor Jorge Mosay Turraspe nos ha dedicado un prólogo muy lindo y también en lo que es material de estudio, que tenemos que estudiar del Código Civil y Comercial, hemos puesto a escribir a los profesores y editando una edición de un boletín que llamamos por la tercera y en la semana que viene la otra tiene que estar saliendo la cuarta edición, donde van atacando los puntos principales de reforma del Código Civil y Comercial y los profesores tienen que estudiar igual que nosotros, están en iguales condiciones, entonces nosotros le dimos la oportunidad de poder publicarlo y que los estudiantes puedan estudiar de este boletín. Y por ahí lo más importante que hemos hecho también es unos videos interactivos donde los profesores también nos cuentan, hay alrededor de 20 videos y proyectados de acá a fin de año también 20 más y con posibilidad de poder abrirlo a todo el país. Ya hemos tenido algunas charlas con los chicos de la UBA, los chicos de La Plata, así que los profesores están comentándonos en 40 minutos cuáles son las grandes reformas del Código Civil y Comercial en su materia con un tema principal, cosa de que una hora antes de rendir vamos a estar refrescando las ideas viendo el video y al mismo profesor que nos va a tomar la materia, que eso es lo más importante. Y a principio de año, en abril más o menos, hicimos un congreso en el cual estuvo el profesor Lorenzetti, estuvo Mosetti Turraspe también, donde también atacamos las principales reformas del Código Civil y Comercial y en interacción en el Paraninfo, alrededor de 600 estudiantes fueron participando, que para nosotros fue realmente muy, muy importante. La idea es que los estudiantes tengamos las herramientas suficientes para poder estudiar todo esto que es nuevo para nosotros y para los profesores y para la facultad. Entonces, le dimos el boletín para que estudien, el código, los videos, también hemos hecho clases de consulta para todos los turnos, para que los estudiantes puedan ver cuáles son las grandes transformaciones y qué le van a tomar el examen. Y bueno, un poco es eso, tener las herramientas suficientes para poder estudiar el derecho.